Hubo varios hechos delictivos en la localidad, los mismos serán detallados en la entrevista que se realizó al jefe de la comisaría cuarta, Víctor González. Bueno, ¿un establecimiento educativo fue víctima de un hecho delictivo? Sí, hoy por la mañana se presentó la directora de la escuela, María Belén, solicitando la presencia policial, ya que al arribo del personal de limpieza habían constatado la puerta de ingreso abierta. Me presenté en el lugar juntamente con la directora, vimos que varias salas del lugar estaban desordenadas. Hicimos una requisa y bueno, notó la faltante de un DVD que estaba destinado para un sorteo de una rifa que los chicos habían vendido. ¿Hay alguna sospecha si fueron mayores, menores? Por la forma en que se movieron dentro del lugar, estimo que serían personas menores de edad, más por la gravedad del hecho y las pocas cosas que se llevaron, aparte no pudieron sacar el dinero que estaba en una caja que fácilmente podría haber sido abierta. Bueno, ¿y cómo continúa la investigación del tema? Bueno, en el momento tengo personal de calle dedicado, está exclusivamente a este hecho, haciendo averiguaciones pertinentes a los fines de lograr los autores del mismo. Y también estamos esperando la filmación de las cámaras de la comuna, a ver si también se puede ver las personas que ingresaron. ¿Por qué sector ingresaron? ¿Por el frente o por la puerta que da a Ruta 33? Por lo visto en el lugar, ingresaron por el portón de la Ruta 33, después por una ventana de un aula y salieron por la puerta de calle San Martín. ¿Se especula que gente que conocía cómo era la estructura de la escuela? Sí, por supuesto. Gente que sabía que había dinero en efectivo, no lo pudieron encontrar y bueno, se terminaron llevando un DVD que lamentablemente estaba, como dije, estaba destinado a una rifa para el viaje de estudio de los chicos. ¿Qué otra novedad podemos comentarle a la gente? Bueno, la semana pasada también se presentó el encargado de la firma Petenati Hogar. Manifestando la sustracción de cuatro notebooks. Él cuando dio aviso a la policía, había pasado 1 hora y media en que ellos notaron la faltante. Y bueno, entonces el muchacho haciendo memoria de lo acontecido en el día, uno más o menos le pregunta para seguir la investigación también, dijo que recordando, se habían presentado dos mujeres y un hombre. Una de las mujeres le solicitaba precios de heladera, el muchacho le iba haciendo presupuesto, haciendo anotaciones, y las otras dos personas siempre alejadas, cerca de la parte electrónica. Cuando se retira esta gente, pasado 1 hora, uno de los muchachos le pregunta si él había vendido cuatro o no. Este le dice que no, entonces ahí se da cuenta de que le habían sustraído en modalidad mechera, así uno distrayendo y dos robando, cuatro notebooks de la empresa. ¿Fueron identificadas esas personas? No, se solicitó también a las cámaras que están ubicadas en la plaza y justamente las cámaras estaban tomando parte de la iglesia y el telecentro que está al lado. Por ahí, bueno, tenemos la impresión que es un modo operandi nuevo para la localidad. Para la localidad, bueno, de que yo estoy ya de su jefe y ahora de jefe, es la primera vez que acontece. Hay que prestar mucha atención en personas que se acercan a los negocios, cualquiera sea el negocio, la actitud, la vestimenta, y avisar. Nosotros, para pedir perdón tenemos tiempo, es decir, identificar a una persona y explicarle que estamos cumpliendo nuestra labor, que no son de esta localidad y que por ese motivo la identificamos. Entonces, ¿viste? Estamos después que pase algo o se den cuenta que la policía identifica que llamada es solicitada por la comunidad, bueno, esta gente va a elegir otros lugares, otras localidades para cometer sus hechos. ¿Están siendo notificados de gente sospechosa ahora que mencionaba el tema de llamarlo a ustedes? Muy poco es más lo que nosotros identificamos de recorrida a la gente que lo que nos llama y nos dicen tal auto en tal lugar, esas cosas no estamos teniendo esa chance buena que tiene la gente de comunicarse al 101 o al 911, que es gratuito, y decirnos a nosotros que vayamos al lugar a identificar gente. ¿También hubo un hecho sobre la venta de un camión, una estafa?
Sí, también hace 2 semanas atrás radicó la denuncia a Ariel Guzmán. Bueno, él mismo nos manifestó que hace 8 días atrás, la venta de un camión, recibió un cheque por parte de pago y bueno, lo tuvo un tiempo ese cheque para lograr cobrarlo. Y bueno, después se encontró con la novedad que el cheque estaba denunciado como robado. Estaba adulterado ese cheque, era de la provincia de San Luis. En cuanto a esa investigación que se está llevando a cabo, nosotros recibimos hace poco, recibimos un video de la localidad de Casilda, que tienen las cámaras de seguridad también, y bueno, se puede ver en el video, se puede ver lo que el denunciante manifestaba, pero por lo menos tenemos un indicio de cómo es el vehículo y cómo son las personas que lo transportaban. En el video se puede ver a la mujer que lo acompañó y que manejaba el auto. El automóvil, que es un 505 color gris oscuro azul polarizado, y se ve el camión del denunciante cuando entra a una estación de servicio en Casilda, carga gasoil y se retira por la ruta 26 en dirección a autopista o para el lado, sería para el lado de Carcaraña. Otro hecho que hay que tener cuidado cuando suceden estos compradores que aparecen en la localidad. Sí, bueno, eso también hay que tener en cuenta, los horarios en que uno lo maneja, recibir un cheque sería contratarlo, hacerlo en horarios que se pueda ir a un banco y corroborar las actuaciones, ver bien que se pueda cobrar y que esté bien el cheque. Gracias por la atención. No, muchas gracias a usted.